de la violencia, pues que yo fui objeto por parte del presidente, pues sí espero que en la calificación presidencial quede claro esta participación sistemática. Así se vea, por ejemplo, que durante la precampaña el presidente hizo 381 menciones a favor de Sheinbaum y hizo 96 descalificaciones. Y siguiendo el violento, pues por ejemplo empezó burlándose de mí, como el globo, la botarga, y luego hizo pública mi información privada de mis empresas, y luego se metieron con mi familia, y así hasta llegar a un extremo de asegurar que iba a quitar programas sociales a la gente. Entonces todo eso se los informé en esta alegato, y bueno, pues qué esperaría yo, pues la sensibilidad del tribunal para que en la calificación pues al menos venga señalado toda esta inequidad que hubo en el proceso electoral. Esto de verdad es urgente. Resulta que como última patada, la última patada que está dando Xóchitl Gálvez, obviamente influenciada por Claudio X González, por lo que queda de la oposición y porque ahora después de esta reunión con Alito y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, pues tal parece que le metieron en la cabeza a Xóchitl que levantara una denuncia y entregar pruebas totalmente falsas. Lo que dice Xóchitl es, el presidente nombró a Claudia Sheinbaum, sí, porque es jefa de gobierno. Lo que ya no está diciendo es que la mencionaba refiriéndose a planes que estaban haciendo el plan en Ciudad de México, lo que estaba haciendo el movimiento. Las pruebas falsas, familia, fueron recibidas. Aquí la cosa de verdad se está poniendo cada vez más como color de hormiga, porque ahora como están los jueces, magistrados, enojados porque el plan se va a entrar, a ver si no le aceptan este caso y van contra el presidente de la República. Pero el presidente ya contestó, esta fue la respuesta que dio. ¿Qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena? ¿Qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez? En una ocasión hasta tergiversaron lo que aquí planteé. Hasta castigaron a un funcionario del Consejo del INE, porque se atrevieron a manipular lo que expresé sobre la señora Xóchitl. Y por lo general nunca la mencioné. Hagan un estudio de todas las mañaneras. ¿Cuántas veces hablé de ella? Ahora, estos magistrados mentirosos, corruptos, sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votara en favor de la presidenta electa. ¿Dónde están las pruebas? ¿En dónde están las pruebas? Señalan. Y la verdad es que, miren, fíjense para que vean nada más cómo están las cosas. Ahí justamente, cuando se encontraba reunidos los magistrados, son capaces de decir cada cosa, como dice el presidente, pues están enojados y ahorita van a hacer de todo con tal de, pues, que les den precisamente su huesito, que no los vayan a quitar de su puesto. Y fue Fernández Noroña quien los enfrentó. Así le contestó a la magistrada Nadia Villanueva Vázquez cuando empezaba nuevamente a hablar del presidente. Noroña le pone un estate quieto y le dice, cálmese.
Quiero iniciar mi intervención diciendo que los integrantes del Poder Judicial de la Federación no somos corruptos. Si bien es cierto es que han existido fallas en el desarrollo de nuestra institución, esos actos de corrupción, nepotismo o algunos abusos han sido materia de investigación y sanción correspondiente por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Estas sanciones están públicas en las páginas de esta institución y que cualquier persona puede llevar a cabo y ver cómo es que se ha sancionado y a cuántos son los servidores públicos que se han sancionado, los cuales, si ustedes pueden verificar, el porcentaje es mínimo. Afortunadamente, ese tipo de personas que han formado parte de nuestra institución actualmente están fuera o sancionadas. Esto quiere decir precisamente que son casos aislados. Sin embargo, también quiero mencionar que dentro de los tres poderes también existe corrupción, actos de nepotismo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Ha sido de dominio público, como a través también en el Ejecutivo, familiares de nuestro actual presidente de la República están involucrados en este tipo de actos. No sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo. Sin embargo, hay pequeña corrección porque la magistrada Villanueva no da pruebas. Habla de señalar. Imagínense nada más lo delicado que un magistrado, en quien recae la ley, señale que hay. Dice que hay señalamientos a los familiares del presidente. ¿Cuáles pruebas? Nadie, no hay un solo caso, no hay evidencia concluyente, no hay pruebas. Y esta señora se atreve a decir que los familiares del presidente están metidos en eso. ¿Cuáles? ¿Cuáles casos ha atendido la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuáles? No existen. Persona haga. Son corruptos. La emplazo a que presente las denuncias correspondientes. El Poder Judicial no es parte nuestra y evidentemente que cualquier persona haga una acusación de este tipo es temerario. Pero que una magistrada diga eso sin hacer nada, me parece una irresponsabilidad. Todos los actos que haya de corrupción presenten las denuncias correspondientes, que ustedes siguen dominando el Poder Judicial y sancionarán a los familiares del presidente que estén incurriendo en esta circunstancia, pero si no es así, exijo la disculpa pública correspondiente. Muchas gracias. Sí, si bien es cierto, se hizo una manifestación de mi parte. Quiero señalar que de la misma manera se han hecho señalamientos directos por parte del titular del Poder Ejecutivo en contra de más de 1.600 juzgadores operadores jurídicos como corruptos, así como de más de 50.000 integrantes del Poder Judicial de la Federación sin sustento y sin una denuncia correspondiente que esté basado en pruebas. Imagínense nada más caer en este juego de los magistrados de me dijo, le dijo y por eso le contesto. Se atreve a decir que porque el presidente señaló que en esta reforma se va a implementar porque hay corrupción y ella dice, pues entonces yo también digo este tipo de cosas. Así las cosas, patada de ahogado. ¿Ustedes qué opinan, familia? Hemos llegado hasta el final de este video. Soy Carlos Contreras y nos vemos en la próxima.